what you really like. Maybe I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake, the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone. Aloe, el no hay, no existe. Aloe, mercería y artículos de carnaval, tiene todo. Media perlas color, amazonas choronas, galones y pasamanería nuevos modelos 2017, strass chino, gemas engarzadas, plumas flex, varillas de fibra, emas retorcidas. Visítanos y comprobá que todo lo nuevo está acá. Aloe, mercería y artículos de carnaval, Junín 1672, casi España, Corrientes. Fotográfico Paula Dalia, la fotógrafa de la calle Corrientes. Producciones en exteriores o en estudio de tu traje de carnaval. Reserva tu lugar por WhatsApp al 11 41 74 11 95 o búscala por Facebook Paula Dalia. También podés buscarla entre los galpones de Aravera y Zapucay. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed. Pensamos en vos. Volvé al cole con el súper que está de tu lado. Previsora del Paraná y Unilever. Con la compra de productos Unilever o electrodomésticos en las sucursales de Previsora del Paraná o el súper que está de tu lado, participás del sorteo. Si sos afiliado tenés doble chance. Y si te afilias a Previsora del Paraná durante esta promoción, tenés triple chance. ¡No te quedes afuera! Fecha de acción del 15 de febrero al 14 de marzo. Los sorteos serán todos los días sábados a las 20 horas en las sucursales de supermercados o proveedurías. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Fotográfico Paula Dalia, la fotógrafa de la calle Corrientes. Producciones en exteriores o en estudio de tu traje de carnaval. Reserva tu lugar por WhatsApp al 11 41 74 11 95 o búscala por Facebook Paula Dalia. También podés buscarla entre los galpones de Aravera y Zapucay. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos
lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Preparate, ya comienza el clásico del verano. Notas, entrevistas y todas las novedades de las comparsas y agrupaciones musicales. A partir de ahora, 2 horas de puro carnaval. Viví la pasión de la máxima fiesta de los correntinos. Carnaval en Madrid. Yeah.
Radio Continental 97.3 y también Canal 21 de Giga Red Telenor, el canal de los correntinos, preparándonos para lo que va a ser un gran fin de semana de carnaval. El equipo completo, está Verónica Echezárraga, está Adriancito, se terminó el partido en los controles, está todo el equipo, más alguien que no sé qué nuevamente está acá, no sé en carácter de qué todavía. Escuchá, no escuchá podemos esto, dilucidar. Esto porque, a ver, vamos a ser sinceros, está lloviendo mucho en el interior de Corrientes, te dice la gente de Curuzú, que ya está todo inundado ahí, la gente de Esquina también. Bueno, Catefi a Victoria, ¿eh? Ya no. Atento. Una foto a mis redes atento. Sociales, que hoy va a haber carnaval. ¿Sabes lo que me comenta el señor? ¿Ya vieron el pronóstico? Me pone. ¿A qué? Sí, y sabes que está soleado con estrellas. Yo no sé. Esta noche. No sé, el viernes pasado estaba soleadísimo. Lo pasado es pasado. Estamos en el presente. Esto está más confuso. El clima está más confuso que el mensaje ayer del gobernador. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Se entendió? No, pero bueno, ahí está. Bueno, Martín Romero, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esperando ir al carnaval esta noche con mucha alegría, con muy buena onda. Así que vamos a estar disfrutando de las pasadas de todas y cada una de las comparsas. Y por supuesto, de Carúcura, que va a estar celebrando 20 años de aquel histórico, título. Única comparsa en Corrientes que tiene ese título es Carúcura. Así es, puedo... Porque es campeona nacional del carnaval. La única que tiene... ¿Contra quién compitió? Si me va a tirar el dato... Contra tu hermana, compitió una vez y después... Mi hermana entró en competencia. No entró. No, fue una competencia por única vez se hizo. Y bueno, salió campeona la comparsa de Esquina. Mira, está bien. Después nunca más se hizo, no se pudo traer más la comparsa del interior. Tengo y quedó ese título el ahí. El cronograma de hoy, Néstor. Bueno, sí, déjame agradecer a Florencia que trajo. Sí, hoy bien. Florencia. Muy bien. La voz, creíble. Qué zafa. Creíble. Ahí está. Ahora lo vamos a probar. Por supuesto. Muy bien. Para que lean. Mérito a Florencia. Ahí está. Muy, pero muy bien. Ahora van a llover llamados, con más razón. Bueno, a seguir llamando, últimos minutos, 3794-85. Último minuto. Tengo cronograma. Dale. A las 22, Impero Baiano. 22:30, Copacabana. 23:20, Samba Show. 23:50, nuestra gran invitada Carúcura de Esquina. Sí. A las 00:20, Araverá. A las 1:10, Camanducaya. 1:40, Arandú Beleza. 2:30, Samba Total. A las 3, Zambanda. Y a las 3:30, Zapucay. Uh-huh. O sea que hoy tendremos una noche bastante larga en el corso. Así es, con la visita de Carúcura. Y para mañana tenemos a las 22 Camatucaya, luego Arandú Beleza, Zambanda, Zapucay, Samba Total, Copacabana, Imperio Baiano, Samba Show y cierra Araverá a las 3 de la mañana. Bueno, acá el señor Jorge Irde nos dice que está, bueno, escuchando, la Asociación de Comparseros se reunió con el gobernador y sabe los problemas y va a haber novedades. A su regreso al viaje se junta de nuevo con la asociación. Están trabajando y dice que... el señor Federico Molina tiene hambre porque se come no sé qué cosa. ¿Cómo? La galletita. Quiero mandar un beso grande. A esta altura, hace 11 años, me estaba casando. ¿En serio? Así que quiero mandar un beso grande a mi amor. Exacto. El señor estuvo... Federico me falló. Le pedí que me llegue un regalo, no fue. Pobre señora. Y Victoria estaba... Tenía 8 años. 2 años tenía. 9 años. ¿Qué año fue? ¿11 años? 2006. Y habré tenido 7, 8 años. Pequeñita. Claro, no la voy a olvidar. Bueno, a ver. Bueno, un beso, a Erika, que se la banca. Mirá que hay mujer que se la banca. El acompañamiento ella... de siempre a Erika, sí. Pobre. Me voy a trabajar a los carnavales, le digo. Okay. ¿Vos te imaginás lo que conlleva eso? El tipo trepado al coso de... ¿Qué necesidad? Sacarte una foto con Gisela, por ejemplo. con Virginia Costa. ¿Qué necesidad? ¿Cuál es? Ninguna. Coincido con la foto. Yo digo, Néstor me obliga porque él después tiene que levantar al Facebook y una cuestión laboral. Y... Con Belén Echar, con... Me sorprende más la otra foto, digamos. O sea, la otra foto me sorprende más. ¿Cuál? Realmente, esas fotos de carencia de masculinidad y esas cosas. Sí. Totalmente. Pero eso es para la intimidad. No estemos hablando de esas cosas acá. Por favor.
Bueno, 85-56-02, el mensajero de texto para comunicarse con nosotros. Como es viernes y por supuesto están todos con las pilas, las energías concentradas en lo que va a ser la noche, vamos a llamar a los dirigentes, a los referentes, para ver, bueno, cómo están palpitando la previa. Pero tenemos mensajes, muchos. Tenemos muchos mensajes. Dice, es tan fácil de parte del gobierno echar la culpa, no se hace cargo que presentaron un proyecto de Corsódromo que no está ni el 20. Hágase cargo que para llevar el nombre de Corsódromo debe verse como tal, tribunas, baños, ingresos, circulación, con la infraestructura como tal, y a no echar la culpa y al menos que terminen su tan construido Corsódromo, es mi opinión, dice acá. Muy bien, muy bien. ¿Se enojó? Se enojó. Está bien. Dice, para aclararle a Martín que la ganadora del título nacional en 1924 fue Carún Verá, de Monte Casero. Ahí está, Carún. Ahí está. Agarra y googleame el dato. Venía acá cuando te da la torta. Vamos, carajo. Dice, quiero participar. Talía 745, arriba, Ara Verá. Ah, Talía. Dice, el viernes hay indicios de que va a reventar el Corsódromo con el 4x3. Si hacen un 2x1 el sábado, se va a llenar. Aguante Zapucaí, saca. Bueno, a ver, Martín, vos dijiste ahí polémica con el after de Arandú. ¿De qué? Déjeme comer, por favor, en paz. Por fin estoy tranquilo, usted me pone en el barro. Toma, te muestran, toma. No, pero no, vos dijiste... Me llamó la atención. Bien, sí, se puede. Eso quería saber, no es una crítica ni tampoco... sí, es una crítica. Digo, ¿se puede hacer una fiesta dentro del galpón? Digamos, ¿está permitido? ¿Cómo es el tema? Cuénteme a mí porque... A mí se invita a un after y dice que puede entrar el que quiera. Ellos invitan a todos. Esa es la propuesta, digamos. Hoy es viernes, se invita a un after después de la pasada de Arandú a hacer una fiesta con playlists. ¿Pero es la última comparsa que entra a Arandú o...? ¿A qué hora entra Arandú? Arandú de Leza recién ingresa. Bueno, pero esto es después del carnaval, digamos. Después 1:40. No, porque dice después de la pasada. Claro. Si después de la pasada todavía hay gente... O sea, que va a haber una fiesta simultánea al desfile. Claro, de eso es lo que preguntaba. Eso está mal. Está mal. Eso no se puede. Los mineros de Arandú, Belesa. Ahora, si puede alguien de Arandú contarnos, digamos, para saber. Uh-huh. Los dueños del mejor after del carnaval correntino. Hacemos lo que queremos, dice. Epa, la invitación. Ahí está. Nunca parar. Nunca parar. Como grito de guerra. Hoy es viernes, previa y after minero. Te esperamos a vos y a tus amigos. Y después, bueno, hay otra invitación, pero es extensamente larga. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Bien. Bueno, saludamos al presidente de Samba Total, el Gaspar Acosta. Oso, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Esperando que esta noche podamos tener carnavales, ¿no? Bueno, este parate obligado, esta interrupción por la lluvia, ¿cómo les vino para ajustar las cosas? ¿Cómo está todo? Y sí, nosotros aprovechamos, ¿no?, el tiempo para hacer ensayo, para ir ajustando lo que creemos que está un poco como desajustado, pero dentro de todo bien. Más que nada tratamos de que los chicos se mantengan el ritmo de competencia, y bueno, espero que esta noche el carnaval explote y por supuesto también en San Martín tenga una buena pasada. ¿Qué evaluación hicieron de sus primeros dos desfiles? Mirá, satisfecho, bastante satisfecho con lo que hicimos. Creemos que Samba Total puede dar más todavía, y bueno, en ese camino estamos, ¿no?, de poder sacar el máximo rendimiento de lo que es Samba Total en la calzada. Uh-huh. Oso, te quiero preguntar por una situación que me llegó un mensaje ayer de alguna cuestión allí, una discusión entre gente de Imperio de Samba Total, sería anteanoche. ¿Qué pasó? El mensaje decía que bueno, que tuviste que calmar los ánimos. ¿Da para contar? ¿No pasó nada? ¿Malentendido nomás? Sí, mirá, según como se lo tome, ¿viste? Para nosotros, al menos para mí, y así lo hice saber a la directiva de Imperio, fue una provocación sin sentido, inútil, ¿viste? No valía la pena hacer lo que hicieron, ¿viste? Pero bueno, por ahí la euforia de ser campeones por primera vez, bueno, lo lleva por ahí a tomar ese tipo de actitudes, cosa que nosotros nunca hicimos, más allá de las cargadas propias
y el folclore una vez terminada la competencia, no durante la competencia, ¿por qué? Porque pueden suceder cosas que podemos lamentar el día de mañana. Bueno, pero está todo bien, se habló, y bueno, quedó allí nomás, porque la verdad que no, sería muy triste que esto continúe o se aumente, porque ya sabemos cómo es estas cuestiones de las cargadas, ¿no? Sí, más que nada cuando viene de cómo es de figuras importantes, ¿no? Un poco eso por ahí, justificarla, entre comillas, un chico que no entra. Que entra por primera vez o tiene pocos años dentro de una agrupación, pero por ahí no en el director de la batería, que tienen muchos años sobre el lomo. Uh-huh. O la misma bastonera, ¿viste? Una chica que tiene trayectoria. Uh-huh. Entonces, por ahí eso es lo que te choca, pero en su momento le hice saber, ¿no?, la molestia a comer totalmente a Diego Torres. Él aceptó, me pidió disculpas, y bueno, vamos a tratar de estar hoy latente, bueno, y atento a lo que puede pasar, porque algunos ánimos no estaban, de los más calmos, especialmente en la gente nuestra, ya te digo, bueno, no somos de provocar ni nada por el estilo. Yo le pregunté a Facundo y me dijo que fue un malentendido, que ellos estaban desfilando y que estaban siguiendo y saludando y nada más, que en ningún momento fue ningún tipo de cargada o de expresar algún tipo de gestos hacia que tengo entendido la gente de Samba Total, que estaba al costado de la ruta lateral, me parece, ¿no? Sí, ahí estábamos, era lo único que estábamos departiendo con algunos chicos, ya los que quedaban, que era una gente vieja, quizás por eso no pasó a mayores, que saben cuál es mi pensamiento y que no tienen que responder a ningún tipo de provocación, pero éramos lo único que estábamos. Y tenés cuánto de calzada, tenés 600 metros por el medio y 600 metros de ambos laterales, tenés 1800 metros para ir a hacer una parada y hacer todo los gestos, todo lo que vos quieras. Uh-huh. Y justo ahí delante donde estábamos, bueno, pero hay que tomarlo así nomás, hay que bajar los decibeles, pero ojalá que no vuelva a ocurrir. Uh-huh. En otro orden de cosas, y como le pregunté tanto a la presidenta de Zapucay como de Araverá, y ahora te pregunto a vos, las declaraciones del gobernador que sacudieron el ambiente del carnaval, donde cuando dijo que bueno, la crisis del carnaval y todos estos vaivenes que año a año tienen es responsabilidad de los dirigentes, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo lo estuve leyendo, más que nada lo leí muchas veces las declaraciones, y me parece que por ahí no está bien informado el señor gobernador. Dicen, yo no quiero entrar en polémica, sí hacer las aclaraciones porque me corresponde. Yo estuve, yo era tesorero de la FECAN en su momento cuando fuimos a hablar con Belén y toda la comisión, todos los integrantes de la FECAM. No fueron 5 autos lo que nos dieron, no, dieron 2. Nos dieron, la intención era rifarlo. Estamos hablando del año 2013, Néstor. Al menos en esa única reunión, sí, participé yo. Nos habían ofrecido, estamos hablando de precarnaval, hablamos, creo que fue en altura de octubre, septiembre, y la intención era venderlo y poder recaudar para poder salir. Los autos, después de mucha traba burocrática, y nos íbamos encontrando con siempre algún escollo que salvar, estuvieron disponibles recién primera semana después de iniciado los cursos. Uh-huh. Prácticamente se vendió lo que se pudo. Sí. En ese momento salía, me acuerdo, 50 pesos, ¿no? Era para ayudarnos nomás. Nunca se habló de una organización en conjunto. Nunca pasó, fue tema de discusión. Muy por el contrario, cuando le decíamos de una organización del Estado, el argumento era de que el Estado no se puede hacer cargo del carnaval de Corrientes, porque se tendría que hacer cargo de todos los carnavales del interior, creo. Sí,
con justa razón. ¿Qué es lo que siempre decimos, no? Cuando se plantea esa posibilidad. Pero te digo, desmiento totalmente que el ofrecimiento y que le hayamos dicho que no. Bueno, porque eso es lo que está instalado, lamentablemente, que sí, pero el gobierno... Yo te digo, yo te di mi punto de vista, porque yo estuve presente. Uh-huh. Te digo, es lo que pasó, y preguntarle a la que a la gente de Imperio, a la gente de Arandú, la misma Belén Hunt en su momento, porque ella era la que estaba a cargo de la presidencia. Pero en ningún momento fue cinco autos y que le dijimos que no. Después nunca más tuvimos una conversación con el señor gobernador. Al menos yo no he participado, y yo fui miembro de la fui miembro de la PECAN hasta octubre del año pasado. Uh-huh, uh-huh. No quiero entrar en polémica, pero ya te digo, ¿no? Ese es la verdad de parte de Samba Total. Uh-huh. Tampoco te digo, yo no creo en Papá Noel, ya soy bastante grandecito. Así que, y creo que los que integran la comunidad de Corrientes alguna vez se habrán cruzado con Samba Total en una fiesta, en algún festival, trabajando, recaudando y ayudándonos a los integrantes. No estamos esperando diciembre nosotros para escribir la carta, uno que no creo. Ya me engaña nomás gente más grande, pero ya en Papá Noel no creo. Bueno, la verdad que lo que faltaba para el condimento, para estos carnavales, era también que, bueno, ni más ni menos que la primera... Sí, llama la atención, vos sabés que llama poderosamente la atención, porque justo que estamos tratando de salir y que el carnaval tome un impulso, no sé, nunca se habla de carnaval, y al menos no, nunca se refiere al carnaval, y justo la opinión ayer. Uh-huh. Y por ahí con diciendo cosas que, ya te digo, no, para mí no, nunca hubo crecimiento de cinco autos. Estamos hablando del año 2013, ¿eh? sí, estamos hablando hace casi cuatro años ya. Uh-huh. Y las circunstancias que llegaron, los autos fueron, ¿cómo es? Se rifaron por lotería, se hizo las publicaciones, se le entregó a los que salieron ganadores, tuvimos que hacer publicaciones, todo tal cual, y vendirlo a la, ¿cómo es? Creo que es el tesoro de la provincia. Sí. Bueno, te doy las marcas, inclusive, porque estoy haciendo memoria, eran dos cucú, los Cherry Cucú, que los habíamos reservado con antelación, cosa que no, que puede salir a mostrarlo, y no lo pudimos hacer. Uh-huh. Porque nos llegó en el pasado primer fin de semana de los carnavales. Uh-huh. Y vos te vas al integrante y le decís, mira, ayúdame con esto, y el integrante te va a decir, no, yo prefiero comprar pluma. Y nos decían eso. Uh-huh. Bueno, Oso, gracias por estos minutos, y bueno, ojalá que esté todo, que haya paz, que estemos calmos y dispuestos a disfrutar de lo que va a ser una gran fiesta, seguramente esta noche, mañana y los otros días que también quedan de carnaval. Bueno, igualmente espero que el carnaval siga siendo motivo de, ¿cómo es? De comentarios. Pero de lo bueno que es, de lo muy bueno espectáculo que podemos hacer. Y en este caso voy a hablar en primera persona y voy a hablar con los demás dirigentes del carnaval. Que podemos hacer un grupo de locos, porque somos locos, de armar semejantes estructuras y salir a desfilar. Y en las condiciones que muchas veces desfilamos. La última que me quedó, que tiene que ver con el tema sonido, ¿se va a mejorar? ¿Cómo sé que estuvieron ensayando, hay muchas reuniones y todo eso, ¿cómo está eso? Mira, nosotros los dos desfiles que tuvimos, desfilamos bien, no tuvimos inconveniente. Creo que ya Alfredo Barrio lo había estado explicando. Nosotros, como desfilamos, hicimos una prueba el día lunes, estuvimos solo en el Cosódromo, tratando de no entorpecer en la labor de nadie, ni que nos entorpezcan a mí, y hicimos una prueba y creo que anduvimos bastante bien. Así que en esta parte creemos que va ese nivel de,
de perfección se puede volver a dar hoy en el durante el desfile. Te mando un abrazo, oso, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Néstor, y que sea bien. Loso Acosta, presidente de la agrupación musical Samba Total, bueno, contando de varias cuestiones que tienen que ver con el carnaval. Bueno, tenemos muchos mensajes. Tenemos muchos mensajes. Dice acá un mensaje: quiero entradas 896, pero falta su nombre. Falta el nombre, por favor. Creo que fue el gobernador en Continental en la fiesta nacional Chamamé del 2013 que anunció eso, ¿no? Sí, creo que sí. La verdad no recuerdo. En aquel momento la primicia lo había dado en esta casa. Dice, me interesa lo de Arandú. A mí también, pero vamos a ver si podemos tomar contacto con Zulma. Para ver si es después de los carnavales. En realidad, un after sería así. ¿O no? No. ¿Usted qué sabe? Dice viernes. ¿Usted qué sabe? Viernes de after. Viernes de. Me conectó la computadora, no puedo creer, Néstor. Muy bien. Desde ayer que está. Igual estamos tratando, Néstor, de por todos los medios comunicarnos con la gente que nos explique qué tendría que ver la nariz colorada del señor Martín Romero. No sé. Para mí se está preparando privada, para esta noche. Se está preparando para esta noche. Claro, para los dandis. Ahí está. Muy bien. Mira, dice, buenas gente, quiero carnaval, anótenme por el sorteo, Francisco 470. Ahí está Francisco. Esperando que comience Carnavales al Día, hermosa mi comparsa, Aravera 2017, Valeria 055 por las entradas. Aguanta, Aravera, quiero participar, Valentina 727. Quiero participar por el sorteo, Talía 745, arriba, Aravera. Hola, Carnavales al Día, Marciana 557 por las entradas, dice acá. Ahí está, de otra galaxia. Está re buena la verá, Carnavales al Día. Y dice, el programa también está muy bueno, 557 para las entradas. Dice, quiero participar, Martín 363, Juan 692, Marta 425, grande Martín Romero, siempre informado diciendo la verdad, de arriba a la verá. Buenas, Atenti Carnaval, tengo ganas de decir que se está nublando, mentira, no se está nublando y tendremos una noche espectacular. Hola a toda la mesa, viéndolos y mandando mi mensaje todos los días, quiero las entradas para el corso, quiero ver a Carucurá, vamos que no llueve, soy Luisina 195, muy bien, no llueve. Hola a todos, Carnavales al Día, los saludamos a full desde San Cosme. Hoy comienzan los carnavales sancosmeños con la presencia de Daniel Pachela, que desfilará y mi querida comparsa Itaverá. Será la apertura la primera noche. Estamos con los nervios en punta y terminando los carros con el sol radiante y escuchándolos. Arriba el carnaval. Un saludo para toda la gente de San Cosme. A la batería de Itaverá. Ah, me hiciste acordar que hoy, por primera vez, la comparsa Sol Radiante va a estar desfilando en San Cayetano. Muy bien. El día de hoy y el día de mañana me pidieron participar, pero justamente por estar en los cursos oficiales me es imposible. Pero le mando un beso enorme. No es así. Dijo ya. Porque yo no estuve voy a ir participando en esa comparsa no y voy a ir, dijo. Lo dijo. Primero decídese qué comparsa a usted y después ¿De qué sos vos? ¿De qué sos vos? De Itapucú. ¿Qué tiene que ver? Nada, por favor. ¿De quién es el se que viene hoy? Se fue a Mercedes directamente. Hoy viene Esquina. Esquina está lloviendo y viene para acá, eso. Le digo. Yo no quiero tirarme la onda. Yo no quiero tirarme la onda. Mire que no va a entrar al Corsódromo esta noche. No puedo, va si no estar, me deja. Va a estar su cara. El señor se llama Federico Molinas, el 31 de marzo tiene un show en Rivera, así que si quieren pueden llevar tomates, pueden llevar lechuga. El 31 de marzo, techadito. Pueden llevar huevos. No voy a promocionar tu show entonces, Federico. Hágalo porque le conviene. Bueno, nos vamos a la pausa, ya está la gente de Esquina, de Carucurá con nosotros, nos van a venir a contar todo lo que están preparando para conmemorar 20 años. 20 años de su desfile aquí en el... 20 años. En la Avenida Ferré. En la Avenida Ferré. Me perdí, sí. Ya con tanto. Aquellas 12 cuadras. Exactamente. Y comenzaban en el querido barrio. Allí 10 oficiales y 12 extra. Y 12 extra. E Independencia. Bueno, la gente de Carucurá ya está acá. Después de la pausa, hablamos con ellos. Time. We don't ever have to fight. Just take.
I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. The heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone. En Aloe, el no hay, no existe. Aloe, mercería y artículos de carnaval, tiene todo. Media perlas color, amazonas choronas, galones y pasamanería nuevos modelos 2017, strass chino, gemas engarzadas, plumas flex, varillas de fibra, emas retorcidas. Visítanos y comprobá que todo lo nuevo está acá. Aloe, mercería y artículos de carnaval, Junín 1672, casi España, Corrientes. Fotográfico Paula Dalia, la fotógrafa de la calle Corrientes. Producciones en exteriores o en estudio de tu traje de carnaval. Reserva tu lugar por WhatsApp al 11 41 74 11 95 o búscala por Facebook Paula Dalia. También podés buscarla entre los galpones de Aravera y Zapucay. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed, pensamos en vos. Volvé al cole con el súper que está de tu lado. Previsora del Paraná y Unilever. Con la compra de productos Unilever o electrodomésticos en las sucursales de Previsora del Paraná o el súper que está de tu lado, participás del sorteo. Si sos afiliado tenés doble chance. Y si te afilias a Previsora del Paraná durante esta promoción, tenés triple chance. ¡No te quedes afuera! Fecha de acción del 15 de febrero al 14 de marzo. Los sorteos serán todos los días sábados a las 20 horas en las sucursales de supermercados o proveedurías. Fotográfico Paula Dalia, la fotógrafa de la calle Corrientes. Producciones en exteriores o en estudio de tu traje de carnaval. Reserva tu lugar por WhatsApp al 11 41 74 11 95 o búscala por Facebook Paula Dalia. También podés buscarla entre los galpones de Aravera y Zapucay. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. De Copacabana. Esta es la comparsa del Lorito. Sabes que mi amor sin ti no vive y no será feliz. Golondrina, golondrina, como ave que abre sus alas, se puse de fiesta mañana. Golondrina, 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 si sabes volar.
cuando tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí. Golondrina, Copacabana y sus golondrinas que abren el cielo. Golondrinas, y sobrevuelan nuestros nololías. Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí. Aquí está el ganso, su porta estandarte. Caballero, venga que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Aquí está Fray Junípero Serra, aquí está Carlos Molina, bienvenido. Y también canal 21 de Giga Red Telenor. Nos pueden ver en cualquier parte del mundo, www.telenor.com.ar. Y recuerden que a las 23, siempre, todos los días de lunes a viernes, la repetición del programa. Para todos aquellos que se quedan con, o se quedaron con ganas de ver, de reiterar y ver nuevamente Carnavales al Día, y que esta noche vamos a estar a partir de las 21:30 con todo el equipo de Carnavales en el maravilloso palco de Previsora del Paraná, con la transmisión de los corsos en vivo y en directo. A vivo, directo. Bueno, 21:30 estamos ya arrancando, comenzando con las visitas, todas las figuras, como siempre, con los carnavales. ¿Usted se va? Por supuesto. 21:30 se va. Saludo a Ernesto Rolón, que nos está mirando. Saludo a Ernesto Rolón. Nos invitó a toda la mesa. En Ciro ahí, y nos invitó, a veces no sabe dónde se metió. Pizza libre sin tope. ¿Cuántos son de esquina? 170. 170, están todos invitados a Ciro, así que después, antes puede ser, antes del destino. Un saludo para Ernesto, Pizza libre esta noche con toda la gente. Semana que viene, tenemos que poner la semana que viene va el equipo de Carnavales al Día. Esta noche va a esquina. Vayan a Ciro, allí San Juan y Quintana, para pasar buenos momentos, parte de los mejores espectáculos, recitales. Sí, gran amigo, muy mentiroso, pero gran amigo. Tiene tiempo hasta las 4 de la tarde para traer una gorra que te trae. Bueno. Se enojó porque te vio con una vincha, no sé qué pasó ese día. Ah, con el pañuelo de Aravera. Bueno, estamos con Pamela Gómez, secretaria de la comparsa Carucurá, y estamos con Nicolás Repeto. Sara Catunga, ¿no? ¿Traje el corchito? No, es el mismo. Carucurá de esquina, que esta noche son invitados aquí en los carnavales. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bueno, preparando todo para esta noche, cuéntenos cómo se dio esta visita. Sin dudas, hay mucha expectativa por la gente de esquina y principalmente nuestros amigos de la ciudad capital, por lo que va a ser nuestra actuación esta noche, volver a desfilar en el corsódromo de Corrientes Capital. Exacto. Y bueno, como te decía, hoy les comentaba fuera del aire, nuestra ciudad hoy no la está pasando bien, pero sin embargo... Vimos fotos increíbles de lo que está esquina, la verdad, un saludo muy grande para toda la gente. Sí, la solidaridad, hoy nos contaba que estaban cargando trajes con el agua hasta la rodilla, así que sí. Eso es pasión por el carnaval. Sin duda, el espíritu del carnaval nos une, te potencia más, la gente trabaja con más ganas ante la adversidad, así que bueno, no, como te decía, estaba viajando la delegación para acá, nosotros vinimos, él vive acá, yo por una cuestión de la logística, tener todo listo para recibirlos, vine antes, viene una delegación de 150 comparseros, que son los que van a desfilar esta noche, incluida la Escuela de Samba, y como
podrán apreciar los que nos están mirando, vamos a presentar lo mismo que presentamos. Impresionante. Este traje, por favor, es sí, la reina, ¿verdad? Viene. ¿Quién presenta a la reina? La reina, bueno, en realidad la comparsa. ¿Y su nombre, cómo se llama también? La comparsa este año presenta los grandes misterios de la humanidad. Y la reina, que es Gloria Rosado, estaría representando a la supernova, ese choque de estrellas que nos dio la vida y que originó varias cosas. Bueno, esencialmente un choque de estrellas. ¿Va a impactar esta noche entonces? En seguro, seguro que sí. ¿Cómo surge la idea del tema? La idea del tema surge de acuerdo a lo que nosotros conversamos, en este caso yo como diseñador de la comparsa y los integrantes de la comisión y las personas más allegadas a la comparsa, que siempre están en el núcleo más pequeño, y discutimos algunos temas. La comparsa es una comparsa de bastantes años. Fíjate que el año pasado celebramos los 45, así que hay muchos años y hay muchos temas ya representados. Entonces, seleccionar el tema a veces cuesta un poquito, que en alguna comparsa que tenga muy poquitos años. Entonces, proponemos temas, yo siempre propongo algún tema que sea de mi agrado poder trabajar, poder investigar, poder dibujar, poder diagramar el desarrollo de la comparsa para el año, y bueno, y ellos... ¿Hay un grupo que defina eso o solo se te ocurre a vos y chao? Y a mí se me ocurren varias cosas, y después la comparsa me da el ok y entre todos consensuamos sobre el tema que voy a trabajar. Por supuesto que el diseñador tiene que estar a gusto con el tema que va a representar, uh-huh, porque la creatividad, por supuesto, siempre es mayor. Entonces, siempre tratamos de trabajar juntos, claro. Pero sí, trabajamos. ¿Volvió el tema juntos de la competencia aquí o no todavía? No, desde creo que el año 82. ¿82 no? ¿Qué pasa? Que eso es. No puede. ¿Por qué? ¿Qué misterio? Eso ya es un misterio. Son muy buenos amigos, no quieren competir. Bueno, la competencia en la esquina terminó a causa de la rivalidad que existía en su momento. Familias enteras se dividían en época de carnaval. El último hecho, lo que sucedió en el último año de competencia fue como que lo que levantó el vaso. ¿Llegó a mayores? Sí. ¿En serio? ¿Qué año fue? 82. Hasta se quemaron las urnas, digamos. Los resultados fueron así muy en el aire. No, era bastante... Hace mucho tiempo. Bastante duro. Y todavía sigue siendo así, ¿no? Hay mucha rivalidad. Sí, la rivalidad existe, pero ya no a ese nivel. Uh-huh. Hoy vemos, nosotros, nuestro escenario allá es la Avenida Mitre. Sí. Y hoy vemos, antes era de un lado Yacyberá, del otro lado Carucurá. Y hoy vemos que en todo el trayecto de la avenida ya los dos colores están de ambos. Antes no se podía tener una tribuna donde te aparezca uno de la otra comparsa. No, lo bajaban. ¿En serio? Lo bajaban. Sí, y no, por favor, lo bajan. No, literalmente del pelo, o sea, como sea, lo bajaban. Escuchá, pero se conocen todos encima. O sea, sí, pero te vuelvo a repetir, familias enteras divididas en época de carnaval, como pasaba con los peronistas, los radicales. Pasa en otra localidad, sí, pero bueno, no sé por qué Esquina no logra poner en competencia otra vez el carnaval. Y porque se van a matar, Romero. Pero yo creo que hoy no, y bueno, hoy las cabezas de las distintas comisiones de comparsa han cambiado, uh-huh, y bueno, y se ha renovado un poco la dirigencia. Hoy te puedo decir, hablando con mis compañeros de comisión, nosotros queremos volver a competir. Por ahí no nos ponemos de acuerdo en qué vamos a elegir o qué vamos a tener en cuenta a la hora de competir. Uh-huh. Nosotros queremos competir, por ejemplo, te doy la postura de Carucurá en toda la comparsa, no en distintas áreas. Bueno, no, la otra quiere solamente bastonera, figura y escuela de samba. Claro. Entonces, hoy lo estamos hablando, pero existen esas cosas, no ponemos de acuerdo en eso. La idea está, habrá que ir puliendo un poco más, pero yo creo que dentro de unos años vamos a retomar eso, por el bien de nuestro carnaval también, porque el hecho de estar compitiendo, nosotros siempre nos ponemos un límite, digamos, no nos ponemos límites, año a año nos vamos superando, pero la idea es tener otro incentivo más para, claro, los chicos mismos y volver a competir, ¿no? Ah, claro. Bueno, algunos mensajes. Susana Cebane dice, mirándonos por internet,
Y aclara que Pacela desfila solo como invitado, no desfila con ninguna comparsa de San Cosme, figura invitada de la municipalidad. Ahí está. Esta entonces, noche. Esta noche. ¿No desfila con Arabera entonces, Dani? Me estoy enterando recién. Bueno, estamos con la gente de viajar, digamos, no hay mucha. Acá dice. No, puede ser, sí, saludos de Nacho Camacho, la gente de Carucurá. Él fue campeón en el 97, así ya es. Pasaron 20 años y sigue siendo la mejor. Qué lindo. Gran bailarín. Te iba a preguntar, me imagino que hay integrantes, ¿no? Que han desfilado hace 20 años y que hoy vuelven a desfilar acá también. Así es, hoy uno de los presidentes, nosotros tenemos un tridente de presidentes. Sí, sí. Uno de los presidentes ha bailado y ha. Ya estaba en ese hoy vuelve, sigue bailando, Clausito, sigue bailando, y bueno, es como que es algo espectacular, ¿no? Volver a revivir esa experiencia. Qué lindo. Bueno, nos acaba de llegar un mensaje un tanto largo de Montecaseros. Qué complicado que están los carnavales en toda la provincia. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? En Paso de Libre hay denuncias. 36 denuncias entre tres comparsas. Tres comparsas. Impresionante. Ida y vuelta. Histórico creo que hay en cuanto... Hicieron récord, ¿eh? Y sí, 36 denuncias, hay que denunciar 36 veces, ¿eh? Evidentemente, con el ojo ahí. Pasa que nos acordaban a la hora de hacer la primera denuncia, nos fueron acordándose y se acordaban de otras cosas y volvían al rato. Y volvían con la denuncia, ¿eh? Bueno, cuéntenos para esta noche, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a ver la gente? ¿Qué va a ver de Carucurá desde el punto de vista, obviamente, del vestuario, de los diseños? Bueno, esta noche vamos a presentar, bueno, el tema, como ya les habíamos adelantado, que trabajamos para este año, Los Grandes Misterios de la Humanidad, con todos los integrantes que están viniendo, que es la mayoría de los integrantes, algunos chicos más chiquitos, que no entran en la comparsa menor, pero que son grandes para las comparsas menores. Intermedios, y son, claro, entonces muchos de ellos no están viniendo porque tenían que venir con sus padres. Los carucitos, le vamos a decir. Claro, carucuracitos, son grandes para carucuracitos y son... Curacitos son los del lo medio. Bien. Entre los misterios del universo también podría entrar lo que sería el corte de Martín Romero, claro, también, ¿no? Un misterio que hizo con eso. Cortó la luz en casa. Mira, ¿eh? Era algo que quería decir. No quiero entrar en tu bigote, pero sigamos nomás. Dejen pase cuadra, ¿eh? No. Me estoy preparando para hacer esto. Bueno, ¿cuántos integrantes vienen? Son 120 de comparsa y aproximadamente 50 de escuela de samba. Van a pasar con la percusión nomás. Vamos a pasar solamente con la percusión porque el grupo de la orquesta no puede estar en vivo en este momento. Pero los chicos también están. Pero seguramente van a ser muy bien recibidos, más que nada con esos trajes que estuvimos viendo ahí, lo que va a hacer esta noche. ¿Cómo fue para trasladar esos trajes? Están contando. Se están transportando en están camión. Viajando ahora. Sí, el camión ya salió, los comparseros también. Y bueno, está la carroza, está ahí bien. La carroza de la reina, porque ese vestido que viene la carroza. Viene la carroza de la reina. Vi un comentario en Facebook que no iba a venir ese. Claro. Sí, por supuesto que viene, porque el atractivo principal es ese lujoso espaldar, que es atrae mucho por el lujo del vestido y por las dimensiones que tiene el espaldar. Viene completo ese espaldar como broche de nuestro cierre, y viene la carroza también, porque la carroza está diagramada para que pueda soportar ese espaldar, porque tiene hechos los encastres. Claro. ¿Sí? Todo el espaldar está dividido en 7 partes que se encastran en el carro, entonces si no venía la carroza iba a ser muy difícil poder unirlos, claro, en un solo encastre. Está todo ya pensado. Está para pensado el traje. Para eso, claro. ¿Qué materiales utilizaron para el traje de la reina y cuánto pesa el traje de la reina? El traje, lo que ella lleva puesto, pesa 72 kilos. ¿Sí? Está hecho todo con cristales. Casi y mi peso. Cristales, no, piedras y strass. O sea, una persona más encima lleva puesto. Claro, sí. ¿Y el tiempo? Y el tiempo lo comenzamos a hacer más o menos en julio. Sí, yo marqué el espaldar y el traje se lo confeccionó a su medida, a su talla, y se lo empezó a trabajar. ¿Cuánta gente trabaja en un traje así, por ejemplo? ¿Es y aproximadamente impactante? Realizando el traje, lo que ella lleva puesto, sí. Tres personas, cuatro, y para el espaldar varias más.
Sí, desde los herreros, desde los chicos que bordan. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Y aproximadamente desde julio se estuvo confeccionando. Desde julio, por desde Dios, julio. Por favor, qué trabajo. Esta noche Arandú Belecha también le presta un carro, ¿no? Eso es lo que quería agradecer a Mario Rey, que ayer lo llamé desesperado para que si nos podía prestar un carro para que la reina de Carucuracitos está viniendo. Tiene un traje también acorde a la ocasión. ¿Cómo se llama ella? Se llama Zoe Cavalieri y está viniendo y su traje también es muy grande, entonces está preparado su traje con su carro en esquina, y el carro no podía viajar porque se excedía en el ancho para poder viajar según las normas de vialidad, entonces no se lo podía desarmar. Entonces por eso acudí desesperado a Mario, que en el momento me dijo que sí, para que nos preste un carro. Ya lo vieron, ¿ya no? ¿Al carro? Sí. ¿Ya vieron las características, las condiciones? Es el carro de cierre de Arandú Belecha, el que es blanco y celeste. Yeah. Es el carro de cierre. Uh-huh. Que él me ofreció ese porque es el más cómodo, porque es el más grande y porque hasta Mario me preguntó de qué color va la reinita y le dije va de blanco y azul. Y me dice, mira, te presto el blanco y celeste porque es el carro que va a pegar más. En eso, Mario un grande, así que para Mario, para su esposa, para Axel también, el profesor. Vale, el carro Axel de Galarza, el campeón. Que se pusieron enseguida a nuestra disposición. Imperio Bayano también, ¿eh? Imperio Bayano también, que nos cede parte de su galpón para que nosotros podamos descargar nuestras cosas. La solidaridad en el carnaval y sobre todo acá en Corrientes Capital se ve mucho. Uh-huh. Agradecemos ese gesto por parte de la comparsa Carucura. Sí. Buenas tardes, chicos, siempre un gusto escucharlos. Hermosa la comparsa Carucura, hermosa su reina, me parece perfecto que no compitan porque se nota su unión, se integran mucho mejor, ya que la competencia a veces genera conflictos. Será un gusto verlos hoy. Felicitaciones, un beso grande, Dayana Bres, embajadora de Copacabana. Muchas gracias. Tenemos otro mensaje que dice: arriba y fuerza más, Ciudad de Esquina, no bajar los brazos. Arriba Zapocay y Carucura, lo mejor del carnaval correntino. Soy Jorge, dice acá. Bueno, después vamos a leer de Jorge o dice, podemos publicar en la hola página. Hola gente, ¿no? Cuando veo esos trajes y espaldares extraño Copacabana de los 70 y 80, qué grande fue y es, señor Jorge, dice acá. Uh-huh. Después de más de 30 años y con el obvio cambio generacional en la dirigencia, fase, etcétera, siguen sin poder competir. Algo está muy mal en Esquina. Toda crítica es bienvenida. Y esa es la pregunta que siempre van a tener que responder cuando salen de Sin duda, sin duda. Porque creo que la competencia bien entendida y sana hace crecer al carnaval. Porque la que perdió un año intenta mejorar para el año siguiente, intenta ponerse nuevos objetivos. Protesta primero los primeros tres meses, protesta y después intenta. Sí, claro, pero después mejorar. Es así. Claro. Después mejorar. Acá, y en batería seguro. Solamente, por ejemplo, de empezar una competencia. Y bueno, eso. Ustedes le están echando la culpa a Yacyberá directamente, que ellos no. Yo te dije hoy, nosotros tenemos que pulir esas cosas, no nos estamos poniendo de acuerdo en eso, sí, en que hay que competir. Ahora, es insólito lo de Yacyberá, que quiera competir en premios individuales y no en comparsas, si se compite en comparsas. Bueno, eso es lo que nosotros planteamos, pero bueno, ya te digo, estamos más cerca, pasaron más de 15, 20 años de sin competir, y bueno, hoy la nueva dirigencia... Del 82, el 82 más son 34 años. Bueno, horario de desfiles, si ya vamos con 23:50 es el horario que nos estableció la organización. ¿Cuánto tiempo tienen? 30 minutos. 30 minutos. ¿Los gastos de la comparsa, quién lo financia todo? El traslado nos consiguió, no sé si lo puedo decir, sí, la diputada Mancini. Es de Esquina, una legislatura. Sí, muy ligada, comparsera. Sí, también. Ex reina de Yacyberá. Sí. Así que, bueno, el traslado nos facilitó ella, los colectivos más que nada. Y porque se armó toda una polémica con la llegada de ustedes. Acá estamos otra peleando. Otra polémica. Vos tenés más que venir acá. No, yo me enteré y respondí alguna de las críticas, porque, no sé, no había plata. Bueno, yo por eso salí a aclarar. Esto es... Primero, más que nada, agradecer a Félix por el espacio, por poder permitirnos volver a Corrientes. Hace 2 años estuvimos, pero a través del Ministerio de Turismo de la provincia. De acuerdo. Hoy volvemos por una invitación
y bueno, reiterar nuestro eterno agradecimiento porque Fénix nos abrió las puertas sin problemas. Nos está facilitando un montón cositas de logística que ustedes saben, al movilizar tanta gente tenemos que tener previstas. Y bueno, el club deportiva, la subcomisión de comparsa, hicieron un esfuerzo enorme para poder traer a la mayoría de integrantes posible. Hay mucha gente que también está viniendo en auto, bailarinas que con sus familias enteras de esquina están hoy en Corrientes ya para presenciarlo esta noche. Y te vuelvo a decir, un esfuerzo propio, y como yo le puse a una persona conocida acá, es para cumplirle el sueño a más de 150 comparseros para que vuelvan a esquina. Nosotros, como este fin de semana no teníamos carnaval, es como que nos venía perfecto hacer un viaje o sacarlos a los chicos. Sacaste las ganas también de poder bailar. Más que nada eso. Con el aditivo de que volver a Corrientes a los 20 años de haber obtenido el título y demás, y bueno, es un esfuerzo muy grande. Hay algo que yo quiero recalcar, que yo soy del interior, yo soy de Montecaseros, fui diseñador de Orfeo de Montecaseros, ahí crecí. Y también trabajo para Mercedes, para Itapucú. Y recorriendo los carnavales del interior, la gente, los comparseros sueñan con el corsódromo de acá de Corrientes Capital, porque es como el coliseo donde todo comparsero quiere desfilar. Y a veces los comparseros acá de Corrientes se pelean tanto y las agrupaciones chocan tanto y se pelean por el cachet y por el espacio. Y los chicos que están viniendo en este momento, que salieron con lluvia torrencial desde esquina, porque hasta casi Bella Vista está lloviendo, vienen con la ilusión de poder desfilar en el corsódromo de Corrientes Capital, porque así lo definen. Todo el interior, los 72 municipios del interior, lo definen como el corsódromo de Corrientes Capital. Y comparsa, sea la más linda o la más modesta, sueña con estar en el corsódromo Nolo Elías, que a veces los que lo tenemos, y me incluyo porque yo hace 14 años vivo acá, tan cerca, criticamos. Veía por Facebook unos comentarios de que no tiene baños, de que no tiene un buen acceso, y fue un regalo que la provincia le hizo a los comparseros, y hay que tomarlo. Nosotros en esquina, hay que aprovecharlo. No tenemos ni siquiera el predio para poder montar. Estamos desfilando en una calle, no tenemos un escenario propio. Tampoco tenemos baño, agua. Estamos peleando por eso. En Mercedes sí tenemos corsódromo, en Montecaseros también, sí. Bella Vista también tiene, Paso de los Libres tiene. Y bueno, hay que agradecer eso, y hay que valorar más lo que se tiene acá y que se lo tiene al alcance de la mano. Ahí está, muy bien. Qué buena palabra. Sí. Está para ellas que se pelean todo el tiempo, está bien. A diferencia de las comparsas acá, nosotros la comparsa hace el esfuerzo de pagar a más de 140 integrantes los trajes, hasta los de la batería. Soñemos en algún momento que hagamos desde el zapato hasta el sombrero. La comparsa les da el pegamento, las plumas, todo, absolutamente. Digo, soñemos en algún momento que podamos traer la comparsa al interior y hacer esas grandes pasadas que se pudo hacer en algún momento. Y que se pueda lograr ahora con este escenario. Que no, a mí lo que la verdad me llena es que escucharlos hablarlos así de Corrientes Capital, de que en serio el interior quiera tanto estar en nuestro escenario, y que nosotros lo tenemos todos los años, es increíble. O sea, tenemos un gran tesoro que hay que cuidarlo, y cada vez hay que mejorarlo. Y que sin duda Corrientes es la capital nacional del carnaval, y lo mismo ocurre con el escenario del Cocomarola, los chicos que con su guitarra arman una banda de amigos y tocan chamamé y sueñan con estar en la fiesta. Bueno, lo mismo ocurre con los comparseros del interior, que sueñan estar, chicos emocionados, chicos no tan chicos, sino chicos de 32 años, como me pasa a mí. Criaturas totales. Que se emocionen y que les cuenten a sus amigos que están por bailar en Corrientes Capital, ver esas caras de ilusión. Ya se agrandan acá en la esquina, ya se agrandan. La expectativa que hay, lo que se generó en torno a eso luego de la confirmación de Fénix íbamos a estar y demás, yo no te puedo explicar, o sea, chicos llorando, no, es justamente tiene una magia tan en Araverá importante. Hay una participante de Bella Vista, y cuando se enteró de que la comparsa le pudo dar un lugar para ser, bueno, parte de Araverá, se largó a llorar, dijo, por fin voy a poder cumplir mi sueño, estar en los carnavales oficiales y bailar en Araverá. Y que te digan eso, una persona, vos decís, en serio. Sí, por ahí ustedes no toman dimensión de lo que tenemos, o sea, es increíble. Y la comparsa, están viniendo dos colectivos, tres camiones,
para estar 30 minutos. 30 minutos van a estar adentro del corsódromo. ¿Pero se van a quedar o no? Sí, claro, sí, se van a quedar hasta terminar el espectáculo. ¿Pero van a estar ahí adentro? Se quedan a las 30 minutos. Sí, lo lindo es el intercambio. El año pasado Marcelo Hidala desfiló con la comparsa de Paso de los Libres, en la Escuela de Zamba. Bueno, nosotros el año pasado tuvimos la visita de Virginia Costa, desfilando con Acá dice, estoy segura de que Carucura esta noche va a dar una clínica de percusión y van a ver los de acá que no se copian los ritmos. ¡Upa! Muy bien. Bueno, Nicolás Rossi me pide que nombre a Yacibera. Bueno, lo nombro a Yacibera. Ah, sí, un saludo a Nicolás, un amigo también, colaborador y apasionado del carnaval. Sí, también. Que yo sé que Nico también quiere al carnaval y quiere a una competencia sana, porque él es un chico que entiende mucho de carnaval, está del otro lado con los otros colores, pero es un amigo también. Lo dijo con mala onda, ¿vio? No, está del otro no. lado, con otros colores, el lado oscuro. No, la luz. Hay que ir a pinchar. Que el interior exista en esto, grande esquina, carajo, Sergio del Santa Rosa. Grande, sí, no trajeron cara sucia, una. Grande las comparsas de esquina, las vi en 1977, era impresionante, dice acá. Ramón Sánchez. Sí. Bueno, esta noche díganle a la gente de esquina que escuche La Doble Potencia, www.corrientesya.info, que siga la página de Carnavales al Día, porque vamos a transmitir en directo también el desfile de esquina, así que allí van a poder. Acá dice, deseo todo el éxito a Carucura y un saludo a Pamela, José Luis Paniagua, cariños muchas a Victoria. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José. También un amigo de Yacibera. Ahí está. Que está trabajando acá en Corrientes, pero él hizo mucho también por el Carnaval de Esquina. Bueno, chicos, muchísimas acá gracias. Dice que Romero no crea todo lo de Gualeguaychú, que metió 27.000, ya que dijeron que tiene capacidad para 25.000. Además, mostraba la tribuna, la tele estaba muy vacía. No hay que creer todo lo que se dice. Ahí está, Romero, no crea todo lo que diga. Bueno, señoras y señores, después de este gran gusto que nos dimos de recibir a la gente de Carucurá que nos visitan, recordando otros tiempos, pero con toda la magia del presente, esta noche en el Corsódromo Nolo Alías, nos vamos a otra pausa. No se vayan porque estamos en Carnavales al Día, por supuesto, dale. Mercería y artículos de carnaval, tiene todo. Media perlas color, amazonas choronas, galones y pasamanería nuevos modelos 2017, strass chino, gemas engarzadas, plumas flex, varillas de fibra, emas retorcidas. Visítanos y comprobá que todo lo nuevo está acá. Aloe, mercería y artículos de carnaval, Junín 1672, casi España, Corrientes. Fotográfico Paula Dalia, la fotógrafa de la calle Corrientes. Producciones en exteriores o en estudio de tu traje de carnaval. Reserva tu lugar por WhatsApp al 11 41 74 11 95 o búscala por Facebook Paula Dalia. También podés buscarla entre los galpones de Aravera y Zapucay.
Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed, pensamos en vos. Volvé al cole con el súper que está de tu lado. Previsora del Paraná y Unilever. Con la compra de productos Unilever o electrodomésticos en las sucursales de Previsora del Paraná o el súper que está de tu lado, participás del sorteo. Si sos afiliado tenés doble chance. Y si te afilias a Previsora del Paraná durante esta promoción, tenés triple chance. ¡No te quedes afuera! Fecha de acción del 15 de febrero al 14 de marzo. Los sorteos serán todos los días sábados a las 20 horas en las sucursales de supermercados o proveedurías. Fotográfico Paula Dalia, la fotógrafa de la calle Corriente. Producciones en exteriores o en estudio de tu traje de carnaval. Reserva tu lugar por WhatsApp al 11 41 74 11 95 o búscala por Facebook Paula Dalia. También podés buscarla entre los galpones de Aravera y Zapucay. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Yeah.
16 minutos en la ciudad de Corrientes. Estamos disfrutando riquísimo. Val, espectacular. Increíble, miren. Para todos ustedes que no me tenían fe. Como siempre decimos, no toquen su canal, está todo bien, porque si ven gente con campera hace 48.000 grados. El primero que lo invita a Florencia a una cena, viene un bicochuelo. Lleva bicochuelo. De regalarme este señor. No, estamos que... Oferta no es lo mismo que regalo. Claro. Bueno, un saludo a toda la gente del shopping que está mirando él o escuchando el programa a través de Radio Continente. Igual que labure esa gente, porque si no... Y bueno, pero... puede estar mirando. Pero capaz están escuchando junto a los clientes. Ah, puede ser. Mandamos saludos a los clientes también que están comprando en cada uno de los locales. Bueno, señoras y señores, regalamos el sujeta tocado. La consigna de hoy es... ¡Hola, Victoria! ¡Ay, en serio! ¡Hola, Victoria! ¡Ay, muy bien! 4431-219. 4431-219, el teléfono fijo de Radio Continental, 4431-219, para comunicarse y llevarse este hermoso obsequio. ¿Cómo es el número? ¿Me repite? 4431-219. Hola, Victoria. En este caso, tienen que decir para... llevarse el sujeta tocado. Martín ya tiene el suyo. Sí. Gentileza de Agostina Lío. Me está dando ocupado. Che. No, es porque está llamando a la gente. Por eso. Yo pregunto, ¿usted para qué quiere un sujeta tocado? Nunca se sabe. Nunca se sabe cuando se necesita un sujeta tocado. Yo me olvidé el cinturón. Hola, buenas tardes. Hola, Victoria. Ay, sí, muy bien. Ahí va. Sí, contento. Me siento Susana Jiménez. Pregúntele el nombre. ¿Cómo es su nombre? Por favor, dígame. Fiorella Estigarribia. ¡Ah, Fiorella! ¡Tío! ¡Tío! Ganadora del sujeta tocado. Ahí está, Fiorella, que además... Exactamente, estamos de estreno esta noche, sujeta tocado. Ahí está. Muy bien, bueno, Fio, te esperamos acá por la radio para que vas no, a buscar. No, la vamos a llevar a... directamente al Corsódromo. La llevamos al Corsódromo. Perfecto, en la radio proyectada. Ya, perfecto. Ahí aprovechamos y la arrastramos. Voy a estar confiándole tempranito entonces. Ahí está, sí. Bueno, Fiorella, que además es asistente técnica en los partidos de San Martín, no sé... La ven todo el mundo. Así es. Mañana también estamos con una complicación porque hay de todo. Hay partidos en Mercedes, hay partidos en Regatas, hay partidos en San Martín y hay carnavales. Así que vamos a ver cómo nos podemos dividir entre todos para estar en todos lados a la vez. Muy bien, Fiorella, gracias. Sí. Te mandamos un beso. Igualmente para todos ustedes, besos y éxitos a seguir disfrutando de nuestro hermoso carnaval. Éxito esta noche también para vos. Gracias. Victoria, gracias, Florencia. Mañana hacemos la consigna con... Hola, Florencia. Sí. Ahí está. Mañana no, déjenla, Vicky. Gracias, Fío. Un beso enorme. Fiorella Estigarribia, allí con nosotros. Bueno, también saludando y ganando ya el sujeta tocado. Tenemos uno más. Rápidamente. 4-4-30. Voy de vuelta. Espere. Dígamelo tranquilo porque si no, no puedo marcar todo. 4-4-31-219. Ahí va. Voy a probar otra vez. Ya perdiste. Mirá, está ocupado otra vez. ¿Qué le pasa? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bueno. Mañana, Martín, es el Personal Fest, ¿eh? Vamos a estar disfrutando ahí de una noche, de una tarde, un atardecer maravilloso ahí al calor del rock. Van a estar los tipitos y también los auténticos decadentes en la playa, todo esto. Qué lindo. Creo que tenemos otro llamado. A ver, saludos. Hola, Victoria. Hola, muy bien. Espectacular. Muy atento. La verdad. ¿Con quién estamos hablando? Con Silvia. Irene Benítez. Silvia Irene Benítez. Ahí está. Contanos qué comparsa, agrupación, familiar, simpatizante. Mi hijo entra en Copacabana en la escuela de samba. Muy bien. Mira vos, Matías. Excelente sujeto tocado para Matías. Bueno. Bueno, Silvia, te fuiste a ver los carnavales, acompañaste. Sí. ¿Qué tal? Mi hijo lo acompaña todas las noches. Muy bien. ¿Cómo ves a tu comparsa? Muy bien. ¿Va a ganar Copacabana? Muy bien. Ahí está. Yo siempre dije lo mismo, Silvia. Siempre estoy diciendo lo mismo. No me cree nadie. Pero... es un cara dura, así que por favor. Pero no le diga eso, pobre Silvia. Che. Bueno, Silvia, ¿podés venir acá a la radio a buscar? Sí,
Sí. Bueno, Pellegrini 1029, sí. Entre La Rioja y San Juan. Al lado, sí, de Gino's Café, es un garage, tiene que ingresar, sí, y se va a encontrar con la radio. Bueno. Gracias, gracias. Silvia. Anotamos tus datos, Silvia. Irene Benítez, los, sí, últimos tres. 882. 882. Perfecto. Gracias, Silvia. Bueno. Yo no sé, a mí parece que me están ocultando la oportunidad de ganar. Los sujetos tocados, que lo pueden conseguir, según nos contó Agostina Lío, en el Corsódromo. Y van a estar haciendo pruebas también, gratuita. Muy bien, prueba. Ah, claro, tenés razón, prueba gratuita. Bueno, 85-56-02. Tenemos muchísimos mensajes. Vamos entonces. Bueno, vamos con los mensajes. Comenzamos con... Díganle al mala onda que no va a llover. Saludos a Zapucay. Hoy explota la noche de Corso. Saludos. Por supuesto que hoy no llueve. Ahí está, Martín, para vos. No. Para vos. Acá lo voy a defender. Eso fue para vos. Tomá. Para vos. Mala onda de hoy no llueve. Carnaval. Hoy no llueve. Culpable. Dice, quiero Ricardo participar por el sujeto tocado. Ya se fueron ambos. ¡Qué fuerte! Dice, los escucho. Ricardo mala onda, Ricardo Corazón de León. Yo pensé que era ¿qué pasa con la calificación? Carnaval te traslado todo. Los escucho, quería decir eso. Palo comparsero. Ay, Dios mío. Empieza temprano, arranca la campeona, vamos Imperio, vamos a lluvia de nieve, dice acá. Ahí está, lluvia de nieve. Lluvia de corazones, lluvia de nieve. Centro de convenciones. Lluvia de nieve es lo que hacía Iturria, que estaba acá el otro día. Dijo, paren todo porque me están copiando el lluvia de nieve. Y ahí saltaron, o sea, la gente que le estaba... homenaje era, ¿no? ¿Te gusta la lluvia de nieve? La verdad que... no fue nunca no. Corso. Señor Federico Molina, no le dejan entrar. No parece dejan. Jorge Aguirre el año pasado, no le dejan. Claro, a ese nivel. Un año fue Marco Mendoza, después fue Jorge Aguirre y este año es Federico Molina. Hoy voy a ir. Está bien que no le dejen entrar. Está bien, está bien. Pero no puedo aprender tampoco si no me voy. ¿Cómo voy a aprender? Voy a ir disfrazado hoy de goza foto, ya tengo la gorra. Así que bueno. Está en un noticiero, le tiene que hablar de carnaval, pero no le dejan entrar. Es hermoso, hermoso lo que pasa. Gracias, igual, gracias. Bien. Dice, quiero participar, Silvia 913, aguantará, verá. Anoche desfiló en las 1000 con Camacua Show, excelente noche, saludos a todo el equipo, arriba habrá Félix Costa. Y dice que, bueno, no, que había salido mal el mensaje anterior que mandó, así que manda de nuevo. Sí. Dice, y hola... Les ha visto que está saliendo mal el audio, pero ya está solucionado, parece que. Sí. Y vos, Néstor, le crees a Facundo, dice acá. ¿Eh? No puede, dice. No esta. Puede. Sí, le creo, pero bueno, a ver, lo que digo es lo único. Mira, que nos falta. Ahí está, ahí está. Traiga. Ahí está. Yeah. Adelante. Traiga, por favor. Yo ya me voy sacando esto. Déjate la puesta la gorra. Esa fue una gestión de Federico Molina, discúlpeme. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Mira lo que está. Parece nosotros, que las chicas no tienen cabeza. Y para nosotras, la verdad es que, ¿sabes qué? Florencia, desde ahora en adelante, no más bizcochuelo, no más banana sana. El tema de la pizza, ¿cómo ves? Venga a contar la pizza. Se gestionó la pizza libre para todos. Ahí está. Gracias a la gente de Ciro, mira lo que está. Ahí está, yo le regalé mi gorra. Ahí está. ¿No te entró? Creo que no va mucho con mi persona, pero no importa igual. Ahí está. Un cambio, Vicky, nunca un viene mal. Nunca viene mal. Dice: buenas tardes, hermoso programa, quiero participar. Soy Patricia 916, saludos para todos. Y arriba, Aravera. Hola gente, ojalá dejen entrar nuevamente como agrupación musical a los académicos del sonido. A ver qué pasa. Académica del carnaval sería. Con el. A ver qué pasa con el arriba, arriba, hey, dice acá. ¿Qué pasa con el arriba, arriba, hey? Bueno, más es mensajes. Algo que hace rato se viene, dice, cuestionando. Hola, quiero participar por las entradas. Yalina 009, aguanten los carnavales, dice acá. A ver, Oso, deja de victimizarte, que hablas de provocación, reconoce que Imperio te ganó muy bien en la cancha, y ahí habla de otras cuestiones que se daban en el pasado, nunca lo viste, reconocelo, ya llegó el campeón, dice, a ver. Bueno, a ver, la cuestión de Imperio y de Samba Total, seguramente pudo haber algún canto, yo, como decía, le pregunté a Facundo Camino y me dijo... que en ningún momento tuvieron intención ni de provocar ni de nada, que venían desfilando, cantando con toda la adrenalina. Como siempre pasa. Lo interesante, y me parece lo importante de esto, es no comenzar
una cuestión que va a terminar mal. Son dos grandes agrupaciones, queridas agrupaciones. No van a pasar vergüenza al carnaval, por eso, digamos, déjense. Por una cuestión folclórica, porque si empezamos, yo te cargué, vos me cargaste en el pasado, que es cierto también que la gente de Samba Total contaba con cada uno de los campeonatos y todo eso. O el sigan participando. Bueno, la cuestión es hay que bancarse. Aparte del folclore. No digo que hay que bancarse. Bueno, sí, hay que bancarse. Si va a haber problemas y no. Si cargás, tenés que bancarte que te carguen, digamos. Pero que no pase a la violencia. Claro. Está bien, las cargadas, busquen la manera. Tribunera la manera del cantito. El carterito en Facebook. A ver, vamos a llamarlo a Facundo Camino. Quiero dar una aclaración. Sí. No hay más sujetos tocados, por favor, no llamen más. Listo, hasta se terminó. Hasta la semana que viene, vamos a ver si Agostina quiere. Te está volviendo loca, Vero, con el teléfono. No hay más sujeta tocado. Me llega un mensaje que dice, qué sexy que le queda la gorra a Néstor Buscemi. Ahí está, ¿viste? Le amo yo. Le amo yo. Bueno, Antonio. Vamos a llamarlo a Facundo, para que cuente, lo que pasó a Facundo Caminos, para que nos dé su versión, porque bueno, está siendo nombrado ya insistentemente como el que al parecer, junto con Jessica Bericat, fueron los más efusivos. Bueno, ojalá que no pase a mayores y que se quede en la cuestión. Seguimos con los mensajes. Seguimos. Dice, hola, soy Daniel por las entradas, 601, muy bueno el programa, saludos a todos y aguante la poderosa. Ahí está. La poderosa. Dice, era una polenta que hacía mi tía. Quiero participar por las entradas, Belén 844. ¿Cómo está ese bizcochuelo? Preguntan acá, arriba la verá. ¿Eso es un mensaje encubierto? Están preguntando acá. ¿Eso es un mensaje encubierto? Bellísimo, incomible. ¿Cómo hoy está ese bizcochuelo? Dice, hoy están todos. Que Martín convide algo, dice acá. Que se juegue algo, Martín. Noche, saludos, treta. Chicos, un abrazo grande. Hola, soy Valeria 831 por las entradas. Hola, muy bueno del programa, quiero participar. 037, Rivalabra, falta nombre, por favor. Quiero las entradas, Daniela 775, los estamos viendo todos los días. Qué lindo, che, hola chicos. No duerme la siesta la gente. Pero para demostrar a todos que podríamos hacer un programa de 2 horas solamente con saludos. Exacto. Sí. No, quiero hacer mención de algo, digamos, del tema de la asociación de comparseros y los dirigentes. Esa interna también que está viendo me parece un poco innecesaria, que tanto están hablando los dirigentes de poner paño frío, son los propios dirigentes los que están haciendo un gran problema por la intervención de la asociación de comparseros, que lo único que busca es poner un poco de control a la zona de estacionamiento y un poco de control a la zona de galpones. En vez de gastarse los dirigentes, y en esto también hago pongo nombre porque es Victoria Quincoso la que empezó también a mandar mensaje a los comparseros sobre este tema y ojalá que pueda también salir al aire, que ponga un poco de paño frío. No es necesario hacer alusiones de que son ellos los administradores del corsódromo. Mira, todo el mundo sabe. Y lo bueno que la asociación de comparseros está actuando voluntariamente y de manera sin otro motivo más que mejorar el carnaval. Ahí tendrían que poner lo que tanto dice, ¿no? Empujar el carro entre todos. Entonces, por favor, a los dirigentes, en vez de poner palos en la rueda, en este caso a la Asociación de Comparseros o a la empresa organizadora Fénix, intenten también de colaborar. Si tanto piden para afuera que se colabore, den el ejemplo. Así que también un poco eso, ¿no? Sean solidarios esta noche los comparseros que van al corsódromo, traten de no excederse en el tema de acompañante, busquen la oblea, sean colaboradores y solidarios porque este espectáculo es de todos. Justamente que lo mencionaste, Martín, ayer en la reunión que tuvimos con Aravera nos explicaron que para este viernes y sábado los comparseros tienen la opción de estacionar en el lugar de comparseros originalmente, sino en el, puede ser velódromo. El velódromo, sí que velódromo. Está en el caso de que estén llenos ambos espacios, bueno, lamentablemente van a tener que pagar entrada por algún otro acceso y recién a partir del lunes van a estar en trámite las obleas y los precintos, así que hasta ahora no hay noticias sobre eso. Bueno, atención con la fiesta de Grandú Belesa, que no sea motivo de fiesta para de problemas, polémicas. No se puede hacer una fiesta dentro de otra fiesta, así como decíamos lo de Brahma, lo del palco. Si vas a hacer una fiesta cuando hay desfile, claro,
Por eso queremos, pero no sabemos, no tenemos muchos datos, por eso también queremos llamar a la gente de Aranduelesa, a los organizadores fundamentalmente, que supongo que lo deberán hacer con el consentimiento y o conocimiento de los dirigentes. Exacto, sí, sí. Y más que nada para que inviten también, si claro, si se puede no, hacer directamente después. No se puede, claro. No se puede, no es un ámbito. Pero después, si se hace después, sí se puede o no, claro. Néstor. Termina todo y ahí pinta el láster. ¿Tampoco? La verdad que no sé, no sé cómo es. Y el año pasado hubo problemas con ese tema. Porque fíjense, el tema de los galpones está en el centro de la escena de la opinión pública. Sí. Ojo con esto, porque después... El año pasado, después de esos after, hubo problemas con la policía. Ah, mirá. Gente también que tuvieron muchos problemas, que terminaron en la comisaría. Digamos, no es nomás una cuestión de hacerlo por hacerlo de rebeldía o lo que quieran. Digo, hay que tener un poco de cuidado con eso y ahí también los dirigentes, ¿no? Gastando tiempo y esfuerzo en cosas banales y en vez de utilizarlo en el carnaval. Hoy estás como conciliador. El otro día te escuché medio enojado. Y sí, no, sí, esta es parte de mi enojo, digamos. Toda esta cuestión, digamos, que el lunes lo solucione el tema de la olea y ahí, si querés, vuelvo a lo de siempre. No es tiempo estar solucionando oleas ya para el segundo desfile de carnaval, digamos. Tercero, perdón, tercero. Sería el segundo. No, el segundo es este fin de semana. Ya esto ya sería para la segunda mitad del carnaval. Ah, claro. Sí, que estén solucionando el tema del estacionamiento para la segunda mitad del carnaval ya habla de por sí solo de lo que es la organización de este carnaval. Bueno, igual no se enoje porque la otra vez lo escuché medio... No me haga enojar. No, por favor, no volvamos a este momento. Otra vez lo escucho. No, No. Impresionante. El audio ese es, recorrió el mundo entero. En Japón, le pusieron al lado. Sí, de... sí. Lo motivaron. Hirohito lo estaba escuchando ahí. ¿Y si seguimos con los mensajes? Vamos con los mensajes. Hola chicos, buena radio y quiero participar por la entrada. Quiero ver a mi agrupación querida Zambanda, Ivana 284. Qué amargado el que, bueno, dice que se nubla o hay sol. Hoy los carnavales la rompe, por supuesto que sí la vamos a romper. Hola, quiero participar por atento, la central, atento, Flor 769, que no llueva. ¿De qué se ríe usted, señor Martín Romero? ¿De qué se ríen ustedes? No, yo soy el tipo que estoy tratando de pensar en el comparsero que va a ir con su coso y Victoria, se viene la... Victoria, vos le estás pidiendo seriedad a un hombre que tiene la remera del piso. Mirá bien. ¿Qué dice? Mi mamá me mima. Y sí, con razón. No, mi mamá dice que soy súper. Con razón los comentarios que hace. Esperá nomás en invierno el busito del conejo que tiene. No, te morí muerta. Dice, quiero participar, Flor 769, que no llueve, dice acá tampoco. Que no va a llover. No, no va qué a llover. Qué bárbaro. Soy Luis 240, quiero entradas. Pasen el repertorio de Zambanda, dice. Hola. Pero hoy lo pasamos dos días consecutivos. Hoy, qué bárbaro. Hola, hoy como toda la siesta nos acompañan, soy Agostina 072. Y recuerden que cuando terminamos el programa están todas las músicas de este año completa en Radio Continental, así que ya lo saben, no se despeguen de la sintonía de la 97.3 de ¿A qué hora llueve? Corrientes ya. 7:30 arranca. ¿De la tarde ahora? Según lo que dice el pronóstico entendido. Te van a agarrar. 7:30 arranca. Mirá que tengo una abogada detrás mío, Martín. ¿Y por qué me decía a mí? A los dos le digo. No, habla con Martín, que él es el nervioso. Digo. Bueno, dice, hola, queremos participar por las entradas. Somos Erika 650 y Gisela 064. Aguante la vera y aguante Martín, que siempre dice la posta. Saludos a todos. Ahí está, toma vos. Está. Quiero gracias, las entradas, mamá. Aunque caigan piedras, 511 Margarita, dice acá. Muy bien. Ahí está, hola, esa es una resignada, ¿viste? Yo quiero la entrada igual. No. Si llueve después, qué sé yo. Hola, quiero participar por las entradas. Soy Carolina 143. Saludos para los chicos de Carucura que fui a verlos en esquina la primera noche de Corsos. Bueno. Hola, carnavales al día. Sopla demasiado viento y se nubló todo. No me gusta nada este tiempo. Ahí me voy al Corso. Saludos. No importa, igual hay carnaval. Muy bien. Ni un comentario respecto. Ahí está. No. Después no, Molina, no, después Molina no, habla. Después, qué sé yo. 31 de marzo ahí en Complejo Rivera. Gracias. Bueno, saludamos a Facundo Camino. Hola, Facundo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Néstor, ¿cómo estamos? Saludos para todos. Bueno, te llamamos por esta cuestión que ya lo explicamos en el programa. Yo te había preguntado, vos me habías dado tu respuesta, pero bueno, nuevamente, al parecer no creen ni te creen. Contanos qué fue lo que pasó de este inconveniente que hubo entre la gente Imperio y Samba Total, en donde se indican a vos como uno de los que hizo gestos o provocó o algo por el estilo. Perdón. Gestos, pero bueno, primero que nada, no me sorprende,
aunque me extraña que en esta etapa de su vida el oso siga entrando en este tipo de picanas. Cada uno sabe quién es quién en el carnaval. Yo no tengo absolutamente nada que decir. Es más, que acabo de etiquetar en Facebook el año pasado, cuando en pleno desfile yo dejé la calzada para subir a cantar y bailar con la batería de Santa Total, ¿sí? Y siempre, ahí yo no escuché ni un comentario, che, qué bueno que estuvo, qué lindo gesto, ¿me entendés? Yo creo que acá, lamentablemente, el presidente de Samba Total está intentando victimizarse, y bueno, en vez de poner paños fríos, como él dice, querer intentar poner, es generar un poquito más de discordia, porque desde el lado del imperio consideran muy injustas sus declaraciones, pero bueno, cada uno piensa como quiere. Yo digo que nos conocemos hace mucho y cada uno sabe quién es quién en este carnaval, y digo, ¿qué gesto puedo hacer yo? Primero, que no lo haría, y segundo, que venía de espalda dirigiendo. Sí, me voy a hacer cargo que veníamos haciendo la secuencia del desfile, la secuencia de shows en la calle paralela, frente a todo el corsódromo, y en el espacio del galpón de Zapucay y Araverá, a 60 metros de donde estaba Samba Total, hicimos el corte donde Imperio grita que ya llegó el campeón. Pero disculpen, no estoy mintiendo. Imperio es el con mucho esfuerzo, como dijo el oso en otra chicana, que claro que a Martín se le pasó porque era una persona muy hábil, porque el oso dijo, y bueno, está muy efusivo porque es el primer año que ganan, ¿entendés? Y eso tampoco nos va a incitar o nos generar un poquito más de folclore. Entonces, es cierto, se tiró esa parada y los chicos gritaron con alma y vida, estamos en competencia. Pero como recién escribí, la competencia adentro de la calzada, y lo hicimos a 60 metros, lo hicimos frente a su galpón. Si ellos lo tomaron como una agresión, yo le pido disculpas a los comparseros de Samba Total, ¿sí? Soy grande y no tengo, si ellos le causó alguna molestia, yo sinceramente le pido disculpas, producto de la adrenalina y de que veníamos sinceramente practicando la secuencia. Y en la secuencia, si ustedes la verán esta noche, está ese grito, veníamos haciendo todas las paradas hasta llegar a nuestro galpón. Pero en ningún momento, a esta altura, había querer generar discordias. Por eso me extraña que en vez de colocar paños fríos, intente victimizarse. O sea, siempre una idea se rebate con otra idea, no por ahí con ese tipo de declaraciones desafortunadas. Nosotros intentamos hacer un muy buen show sin cambiar absolutamente nada. Nosotros tenemos nuestro tema definido, nuestro repertorio definido, y bueno, son nuestras armas con las que saldremos a intentar defender el título. Muchas veces nos ha tocado no ganar y también soportar algún tipo de gesto, pero como decía Martín, es parte del folclore. Nos han contado, se han puesto remeras, han puesto banderas, y la gente de Imperio nunca ha reaccionado. Entonces me parece que antes de hablar, primero hay que mirar si uno no tiene algún muertito en el ropero. Yo defiendo los colores de Imperio a muerte, y soy de Imperio, y desfilamos y ensayamos con mucho corazón desde el mes de septiembre. Así que nada, solamente aclarar esto, si la actitud generó algún malestar, yo le pido disculpas a los comparseros de Samba Total, que también salen a defender su camiseta de la mejor manera, pero la chicana la conocemos todos. Facundo, sí. Martín te habla, no hubo ninguna expresión de violencia, se hizo con respeto, ¿no? No, gritamos, cuando los chicos gritan con mucha potencia, que ya llegó el campeón. Pero solamente eso. Solamente eso. Y se lo firmo por la salud de mis cinco hijos, ¿eh? Pero aparte es también más, hay derecho, ¿no? De cantar uno. Es más, y es parte de nuestro show, Martín, ¿eh? Y sí. Sí, pero no sé. Nosotros metimos esa frase porque se nos ocurrió. Es parte de nuestro show y ustedes lo ven en nuestro show de batería. Pero, hola. Además, Martín, sinceramente,
que alguien me diga qué gesto he hecho cuando yo venía de espaldas. Y es más, me parece que está lejos de mí hacerlo. Fíjense, yo le acabo de etiquetar a Néstor, porque me apareció casualmente, vaya la coincidencia, porque es verdad, figura como hoy 17 de febrero y está en mi Facebook, como recuerdo, cuando yo el año pasado, repito, abandoné la calzada y sí. canté casi un bloque entero con ellos. Sí, sí. Aparte son muy objeto, digamos. Entonces, es más, yo recuerdo que el señor presidente de San Marotal, cuando a ellos se le paró el carro en el carnaval de la Costanera, yo llamé a varios programas de radio y me solidaricé, y él habló maravilla de mi persona. Entonces me extraña que ahora diga o que me injurie de esa manera. Yo hice gestos, lo desmiento, pero rotundamente. Yo soy un tipo grande. Pero segundo, sí me hago cargo de que se hizo esa parada, pero está dentro de nuestro repertorio. Pero está dentro del derecho también, el tema folclórico. Pero eso digo, acá no hay que victimizarse, el carnaval ya está, las cartas están jugadas. El que hace, el que se juega con lo que tiene, se juega, el que cambia, pero de ahí a endilgar o poner cosas que no han ocurrido, yo en ningún momento hice gestos, ¿eh? Ellos sí se comunicaron con Diego y le dijeron que era innecesario hacer esa parada ahí. Pero en ningún momento hablaron de gestos, Sinceramente le digo. Y eso por ahí es lo que a uno le molesta. Bueno, también se hizo alusión a Jessica Bericat. Yo vuelvo de espaldas inclusive con Jessica. Uh-huh. Y si yo le tengo que defender, voy a defender a Jessica. ¿Sí? O sea, no, yo no tengo por qué dudar de lo que haya hecho Jessica Bericat, más allá que yo vengo de espaldas. Uh-huh. Pero, sin dudas, yo voy a hablar por mí, la voy a defender a Jessica porque es la madrina de nuestra batería. Pero cuando él mencionó al director de batería, sí, pero bueno, me parece que fue errónea. Yo no escuché que él haya dicho que yo hice gestos, uh-huh. Pero después todo lo que dijo a continuación, me parece que en vez de generar eso que él pretende decir, pero no lo hace en sus hechos, en vez de intentar generar paz, me parece que le agrega más fuego a la cuestión. Bueno. Yo repito, con la gente de San Valdeal tengo un montón de conocidos. El año pasado me subí a la tribuna con ellos. Termino, yo siempre descanso en el lugar de concentración desde que se inauguró, en el mismo lugar. Y alrededor de donde estamos todos los imperios, están todos los de Zamba. Y nos comemos, compartimos hasta el hielo del vaso, para que ustedes se den cuenta. Así que yo les mando un saludo grande a todos ellos, que no me van a dejar mentir. Pero no estoy de acuerdo en esta victimización de un hecho que, fíjense, que habló él, ahora yo estoy hablando hace 10 minutos, de un hecho de que fue una parada nada más, ¿me entienden? Entonces, yo creo que la competencia está en la avenida, y en la avenida y en la opinión del jurado. Si nos ve mejor a nosotros, o lo ve mejor a ellos, o lo ve mejor a cualquiera de las otras que están también presentando un espectáculo increíble, ¿me entienden? Entonces, me parece que yo ayer cuando vos me preguntaste, yo te había dicho, no hay que darle mucho más de lo que vale porque sería generar mayor discordia, que es lo que no quiero que ocurra, uh-huh. con la gente de San Martín. Mi diferencia con el presidente, que yo no las tenía, aparentemente sí, él las tiene conmigo, las conversaré en su momento, uh-huh. pero yo con la gente de San Martín, la verdad tengo la mejor onda, y a las pruebas está. Le invito a las piedras sobre el costado del arranque, donde yo estoy sentado todos los días y están toda la gente de la agrupación de San Marotal alrededor nuestra. Y nunca ha pasado nada en 4 años. Uh-huh. Facundo, te mando un abrazo. Lo dejamos ahí. Queríamos también, sí. obviamente, hablar con vos porque fuiste nombrado insistentemente, inclusive sí. un mensaje. Dice, ¿vos le crees a Facundo? Sí, ¿cómo no lo voy a creer a Facundo? Porque... pero también quería preguntarle al oso porque me llegaron varios mensajes, viste cómo es esto, ¿por qué no querés sacarle, no querés hablar? Nadie se gana el corso victimizándose, el corso se gana adentro. Y la gente tampoco gana con este tipo de declaraciones, volcarse la gente de un lado, volcarse la gente del otro. La gente ha elegido Imperio, como elige a otras agrupaciones, por lo que produce adentro de tu calzada,
por la polenta que tiene al desfilar, por la fuerza, por la música, por la delicadeza de su coreografía, por los diseños que están bárbaros. Entonces, que la gente elija por lo que ve, no por chicanas mediáticas, ¿entendés? Facundo, te pregunto rapidito esto del tema del sonido. ¿Pudieron hablar por lo de esta noche? Sí, se ha trabajado a lo largo de toda la semana. Precisamente el miércoles nosotros ensayamos con sonido. Y bueno, ahora hay que esperar que el carro empiece a andar y que se pueda escuchar bien y que uno pueda brindar el espectáculo que ha preparado en todo este tiempo. Si el carro no funciona, la cosa, o no tiene la suficiente potencia, la cosa se complica un poco más, pero después del ensayo del miércoles se evacuaron muchas dudas y bueno, ahora cuando sea la hora de la verdad veremos, esperemos que salga todo de acuerdo a lo planificado. Así que antes de cortar, quiero invitar a todos que vaya a ver al campeón a las 22 horas, las tribunas van a estar llenísimas, así que vayan temprano y puedan ver el desfile de Imperio Bahiano, que se va a romper el alma a la hora de realizar su desfile, intentando dar un buen espectáculo para la gente, pero también con la mirada puesta en retener el título. Te mando un abrazo, Facundo, gracias. Saludos para todos, que vaya muy bien. Señoras y señores, última pausa, ya venimos con el nombre de los ganadores y a seguir llamando rápido. Tenemos y muchos mensajes por leer miles, también. Miles. A mí no me quería el oso tampoco. Pausa, ya venimos. Mercería y artículos de carnaval, tiene todo, media perlas color, amazonas choronas, galones y pasamanería nuevos modelos 2017, strass chino, gemas engarzadas, plumas flex, varillas de fibra, emas retorcidas. Visítanos y comprobá que todo lo nuevo está acá. Aloe, mercería y artículos de carnaval, Junín 1672, casi España, Corrientes. Fotográfico Paula Dalia, la fotógrafa de la calle Corriente. Producciones en exteriores o en estudio de tu traje de carnaval. Reserva tu lugar por WhatsApp al 11 41 74 11 95 o búscala por Facebook Paula Dalia. También podés buscarla entre los galpones de Aravera y Zapucay. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed. Pensamos en vos. Volvé al cole con el súper que está de tu lado. Previsora del Paraná Unilever. Con
la compra de productos Unilever o electrodomésticos en las sucursales de Previsora del Paraná o el súper que está de tu lado, participás del sorteo. Si sos afiliado tenés doble chance. Y si te afilias a Previsora del Paraná durante esta promoción, tenés triple chance. ¡No te quedes afuera! Fecha de acción del 15 de febrero al 14 de marzo. Los sorteos serán todos los días sábados a las 20 horas en las sucursales de supermercados o proveedurías. Fotográfico Paula Dalia, la fotógrafa de la calle Corrientes. Producciones en exteriores o en estudio de tu traje de carnaval. Reserva tu lugar por WhatsApp al 11 41 74 11 95 o búscala por Facebook Paula Dalia. También podés buscarla entre los galpones de Aravera y Zapucay. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Es espectacular esto, tienen que ir corriendo aquellos que no lo tienen y se preparan un rico tereré, porque con yerba mate Amanda el tereré es lo mejor que hay, lo mejor del mundo. Muy bien, gracias a Amanda también por riquísimo, acompañarnos. La verdad que siempre tomamos muy rico, muy espectacular todo. No tomamos juntos el tereré, eso tiene que aclararlo, porque en todos lados de agua con menta, agua solamente con mucho hielo y menta, riquísimo. Bueno, Bubu dice saludos, así nomás, expresivo. Pero qué emoción. Qué emoción. Rodrigo Ramírez Mosna nos dice: la gorra de Martín y Néstor son de siete abismos, ¿eh? ¿Cierto? Sí, los amigos. Aldito, Aldo. ¿No? Hicieron la remera oficial de la fiesta de la Fiesta Nacional de Chamamé. Y la gorra también, que la tenía. José Reyes. Que Rodrigo me debe una. José Reyes dice: Martín, abrazos Martíncho querido desde Santiago de Chile, mirándote, aguante Imperio. El fotógrafo de los saloncitos. Ah, mira. José Reyes. Ah, claro, tenés razón. Gran amigo, sí. Abrazo, José. Bueno, hermosa Prince, te veo esta noche. Dice. Bueno, muchas gracias. ¿Vamos con los mensajes de WhatsApp? Vamos, por favor. Bueno, la productora le estuvo llamando a Juancho de Arandú y le dijo: no son horas estas de llamar. Está bien. Y después le dijo que era el contestador. Está bien. Pero dijo: no soy yo, es mi contestador el que está hablando. Mi contestador es maleducado. Así que le mandamos un beso a Juancho. Qué buena onda, ¿eh? Después me dice mala onda a mí. Fíjate, Juancho. Acá dice: participar por las entradas Nico 772 y muy bueno el programa. Sí. Y piden que mande un saludo a la rubia. Ahí está. Saludo. Yo era de Castañito, claro, antes. Sí. Dice: quiero aclarar que se malinterpretó al leer. Daniel Pachela desfilará solo por el cosódromo Janu López de San Cosme y la comparsa Itavera será la apertura de la primera noche de Corsos. Nos esperamos 22 horas. Ahí está. Hola Néstor, quiero participar. Esto ya se reenvió. Ahí está. Quiero participar por las entradas. Soy José 738, arriba Aravera. Gracias, muchos besos para ustedes y para Victoria Diyu. Bueno, igualmente muchas gracias. ¿Será que pueden mandarle saludos a Noa y Fran, Caterina Segovia, Mónica Segovia y Mayra y Fran, a toda la familia de Cate? Por supuesto que nada, la estamos esperando a Caterina. La estamos esperando, nueva, pero no programa. Tiene tiempo. No, hoy no puede, hoy obviamente. Hoy no se puede. La semana que viene, tal vez el lunes, podría ser que esté un poco más. Pero hoy es imposible para ella. Bueno, mañana Ligia Sanz estará en el palco de Previsora del Paraná. Muy bien. En la línea de transmisión, observando
la performance de las bastoneras. De las bastoneras. ¿Va a ser también un baile ahí? Y vas a bailar, va a bailar. Ser una pequeña mini clínica de Zambanope. Ahí está. Perfecto. Qué lindo la clínica también. Acá consultan, a qué edad te empiezan a mucho pagar. A partir de qué edad, lo dijimos eso. ¿8 años no era? No, desde los cinco. Sí, 5 años. Bueno, dice, bueno, buenas tardes, tomar. Queremos saludar a los comparseros de Carucura. Desde Resistencia Chaco los escuchamos. Soy Cecilia Bauduco, mi papá ex integrante. Bueno, consulten si hay curso de esta noche, por supuesto que sí. Ahora me está llegando el dato. Porque me llega el dato exclusivo. Me dice, che, escuchá, dejá de hablar al así se dice con pip, porque parece que se está nublando. Si llega a llover, te van a ir a buscar y te van a romper todo. Sí. No vas a poder andar por la calle, te van a agarrar. Porque... Saludos a Juan Chope. Dice, hola, saludos para todos, los escuchamos de San Luis del Palmar. Acá no tenemos problemas de carnaval porque directamente no hacemos desde hace años. Ahí está. Gracias a nuestros intendentes, dice acá. El chicharrón ahí. San Luis del Palmar, sí, y, dice, había, y eran lindos los cursos ahí, muy lindos. Chaquen Boy, la lluvia, Néstor, a vos no te afecta... No te afecta la torta, te preguntan acá. Ahí está. No me afecta. La torta debe ser, si no te gustó, no te afecta. Y dos bombones, como siempre, pela de otro, pela. Gracias. Sergio del Santa Rosa. Gracias, las chicas también son muy bonitas. Las chicas también. Las chicas también son lindas. Voy a las entradas 414. Serginio dice acá de Santa Rosa. Sería bueno que Esquina compita con nuestras grandes de acá, o es temor a que se pierda. Ojo, el interior también existe. Vamos, Esquina, Sergio del Santa Rosa, dice acá. Muy bien. Bueno, a partir de los 5 años se paga. Espectacular. Al partir de los 5 años. Muy bien. Dice, muy bien. No sé quién es el señor que está hablando, pero tiene muchísima razón. El carnaval es disfrutar y divertirse. Arriba la verá. Ahí está, muchas gracias. Federico Molina. Muchas gracias. Dice, qué bueno la fiesta de Arandú, pero tendrían que ser al finalizar los cursos, sino una falta de respeto. Qué lástima las peleas pesadas entre comparseros, tendrían que invitar a Victoria y Florencia, contrincantes en comparsas, pero verlas trabajar juntas hacen bien a nuestros carnavales. Eso, bueno, la en tal caso, todos tendrían que deshacerse. Éxitos en pos del carnaval. Todas las comparsas y grupos son hermosas, las peleas entre los integrantes denigran al carnaval. Recuerden que también tenemos turistas, dice. Eso porque no la vieron en el corte, esto es un desastre. Acá se agarra. Estamos re que... bien con Mickey. No, no. El maquillaje que usaste. Hoy discutí más con usted que con toda la mesa. Pasa que usted está teniendo, usted está queriendo enfocar en mí la bronca que le está teniendo al pronóstico del tiempo que acabamos de ver. Y a Florencia, a Florencia. ¿Por qué? Porque somos nosotros de Zapucay. ¿Eh? Ahora eres Zapucay. ¿De qué éramos nosotros? De Arabera. Ah, bueno, porque somos de Arabera. No le hago nada. Federico, somos de Zapucay. Somos de Zapucay, claramente, pero... que es lo que le estoy diciendo, por eso me tiene bronca. No, esto es increíble. No, bueno, buenas tardes, hoy no va a llover porque cierra la campeona, así es, no va a llover. Quiero participar por las entradas, Norberto 885. Ahí sale de arriba, ahí sale de arriba que te enoja. No va a llover, dice como si. Bueno, está bien. ¿Sabes que miró el mensaje que te dio y dijo, ah, bueno, si te vas a calentar, no llueve? Ayer volví de mis vacas, hoy sí, así carnavales de mi corriente espora. Excelente el programa, soy Cristina 481. Hola a todos, soy Ana Vera Cera de Alma y quiero darles la bienvenida a Carucura y desearles que pasen una noche inolvidable. Soy la mamá de Mayra Casco, feliz carnaval para todos. Ahí está. Mamá de Mayra, un saludo. Toda la familia. Así es. Hola, buenas tardes. Soy Macarena. Quiero participar por las entradas. Arriba la verá. Mis tres últimos son 192. Ahí está. Muy bueno el programa. Espero que el personal fest, los integrantes, la comparsa, dejen de asistir al corso, como pasó un año que había comparsas incompletas y tribunas vacías porque coincidió ese evento justo ese día. No creo que el comparsero de verdad sea tan irrespetuoso como para dejar su comparsa e irse a... Bueno, según quien toque también, ¿no? Porque por ahí... Pero no, no, no. Yo no puedo creer. Usted tiene una responsabilidad con su comparsa. Pará, pará, esto toca, qué sé yo. Y sos fanático y te va. Una cosa es que vos termine tu pasado. Calle 13, claro, calle 13. Claro, calle 13, ¿cómo se va? ¿Sabés qué? Una cosa es que vos termines... Saluda a René Pérez, que nos mira siempre. Que vos termines tu pasada y de ahí vas al personal fest. Me parece perfecto, no hay ningún... Bueno, que te vayas pasada también. Los últimos. Muy bueno el programa, espero que por... Bueno, ya se lo leí, perdón, discúlpenme. Aguante la lluvia de nieve esta noche a las 22 horas. Hoy abre las puertas al Corsodromo, la mejor agrupación Imperio Bahiano. Soy Natalia, del grupo de las Rocas... Rocares. Rocareras. Rocareras de la familia verde roja. Yo voy a guardar mi nieve para ese momento.
momento nomás, porque después ya no te pide más nadie. Muy buen programa, sí, sí. Quiero participar de NEI 284 Rivas Zapucay, Felipe Rodríguez. Doctor, no, Felipe. Hay otro que están pidiendo también. Hola, buenas, ¿sí?, tardes, ya los escucho. Yo, Karina. Hola, Victoria, quiero participar, Karina, pero no tengo crédito. ¿Qué sería del sujeto tocado? No sé qué es eso. Quiero participar por las entradas, Karina 728. Ahí lo va a Federico. Está fallando el marketing de Agostina. ¿Qué es un sujeto tocado? Y te sujeta el tocado, como bien dice su nombre, ¿no? Viene del latín ya, sujeta tocado. Sería la sustitución del precinto, de la media, del alambre, para que el conversador tranquilamente pueda colocarse el tocado, ajustarse al gusto propio, sin la necesidad de un tercero. Muy bien, ahí explicado. Está. Qué buenas gorras, son de Siete Abismos. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Ahí está. Dicen, sería, hola, pregunto, ¿no regalan o sortean remeras de alguna comparsa o agrupación? No, era la idea, pero todavía no tenemos. Son malos. No tenemos remeras. Quiero las entradas, Facundo 801, dice acá. Hola, soy Lucía Darandú, quiero participar, 387. Hola, quiero participar por las entradas, 0940, Río Aravera de mi corazón. Ay, mi prima también, 9122. Muchas gracias, besotes, chicos. Muy bien, señoras, bueno, y señores. No, solidaridad esta noche, ¿eh?, y colaboración los comparseros, sí, en la zona de estacionamiento y galpones. Solidaridad, respeto y colaboración. No solamente con los estacionamientos, sí, sino con el tema este de las rivalidades, ¿eh? El tema de esquina, gente, mucha solidaridad para ellos. A ver, también estaremos atentos, porque en serio la está pasando mal la gente. Abrazo del solidario a los de esquina. Nombre, los ganadores de las entradas tienen que venir a Pellegrini 1029, ya entre La Rioja y San Juan, de acá hasta las 20. Ya. Así es, Julio 617 y María 418 son los ganadores de hoy. Julio 617 y María 418. María 418, ya anotamos en la página. ¿La sí, subimos? La subimos. Felicitaciones, van a ir a disfrutar del palco de Brahma, que ni te digo. Dos entradas para cada uno, por supuesto. Ahí está. Gracias a todos, señoras y señores. Que tengamos un feliz carnaval esta noche. Nos vemos. Despedimos, porque vamos a estar en la transmisión a partir de las 21:30. Acompáñenos, todo el equipo está con los celulares para transmitir en vivo. Invita a la gente, así la gente también puede vivir el carnaval de una manera distinta. Vamos todavía, a partir de las 21:30 en la doble potencia, Radio Continental 97.3. Es la red 107.1, con muchas sorpresas, regalos también mañana, por supuesto, y el lunes a las 2 de la tarde nuevamente abrimos la sesión carnavalera aquí en Radio Continental 97.3 y el canal 21 de Cigarra. Chau, chau, chau. El gallo traerá al acuario, todo el universo nos abraza. Revelación.